Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del más reciente lanzamiento del gran perfumista español Ramón Monegal. Y en este caso te traigo Flamenco en su versión Extract de Parfum. Este lanzamiento de este año, la verdad, fue una grata sorpresa para mí, porque si bien yo conozco la versión Flamenco original, la verdad, a mi gusto muy personal, la considero demasiado femenina, ¿ya? Por lo tanto, no un perfume que la verdad yo quise adquirir, ni tampoco me interesó en ningún momento adquirir, porque al momento de probarlo dije, ok, es un rico perfume, muy bueno, pero a mi parecer esas fuertes notas florales, frutales, ambaradas, a mi parecer se iban mucho más hacia lo femenino. Pero en este caso, la versión Extract de Parfum, afortunadamente para nosotros los que nos gustan estos perfumes un poquito más retadores y complejos y profundos, el maestro Ramón Monegal le agregó unas notas que lo volvieron bastante, bastante interesante. Primero, le agregó azafrán, que es una especia bastante rica que potencia bastante la segunda nota, que es la nota de cuero. Por lo tanto, esas notas de azafrán y cuero son bastante notorias y obviamente le otorgan más masculinidad al aroma. Y además también tiene incluido el ya famoso acorde de oud de Ramón Monegal, que como él mismo lo llama RM5, que significa que son cinco tipos de oud, un acorde que está construido de cinco tipos de oud. Y vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Por qué es tan famoso este RM5? O sea, este acorde de 5 Uds. Porque, como bien el mismo Monegal señala, si un acorde en especial, si una nota, si un tipo de Ud, mejor dicho, se agota, deja de ser fabricado, él lo puede reemplazar y obviamente va a reemplazar solamente un quinto de ese acorde. Por lo tanto, el aroma en sí no va a cambiar mucho. O sea, es una decisión bastante inteligente, creo yo, para poder mantener cierto durante el tiempo diferentes tipos de aroma de Ud. Por lo tanto, el oud que vamos a encontrar acá es muy similar, o más bien dicho, es prácticamente el mismo que vamos a encontrar en Soul of Oud o también en Oud on Fire o Ocean Oud, en esos tres perfumes de la línea Don't Touch My Oud. Recuerda que Alhambra también tiene un oud diferente. Y hablando justamente de Alhambra Oud, yo debo admitir que cuando recién sprayo este perfume, la nota fuertemente frutal y el oud, que es muy presente desde el primer momento, me trae bastante a la mente, de forma casi inmediata, a Alhambra Oud, ese toque frutal y el oud. Pero una vez que ya lo dejas secar 1 minuto, 2 minutos, ya el aroma se va asentando, ya va saliendo el ADN del flamenco original. Porque aquí sí tenemos flamenco original, o sea, esto huele a flamenco, o sea, es frutal, es floral, es ambarado, pero ese toque, sobre todo el toque floral, está bastante más rebajado y les agregamos ese oud, ese cuero y ese azafrán. Como resultado, ¿qué obtenemos acá? Un flamenco más profundo, más denso, más oscuro y por lo mismo va a tener unas tendencias más hacia lo unisex masculino. Sigue siendo bastante unisex, ojo con eso, no estoy diciendo que este es un perfume 100% masculino como muchos otros de cuero o de oud, no. Es unisex porque, te vuelvo a repetir, tiene bien todavía marcadas esas notas florales y esas notas frutales. Pero sí, el oud y el cuero y el azafrán le otorgan esa profundidad que le da más masculinidad. Es un unisex, a mi parecer. Esto yo lo veo perfectamente en una piel femenina, pero a ver, como cruzando un poquito hacia lo masculino. Un performance muy bueno, duración muy buena y también tiene una estela y una proyección adecuada sin llegar a ser un bismuth. No es un bismuth tipo de la línea Don't Touch My Oud, como ya le mencioné, Soul of Oud o Ocean Oud. Este está un poquito más contenido, pero sí, también estamos hablando de un flamenco que, si ya era un perfume potente, aquí ya estamos hablando de un perfume potente y a la vez profundo y denso. Una versión que me gustó mucho.
una versión a la que sí, yo digo, ok, esto es lo que a mí me gusta, este es el flamenco que me hubiese gustado del principio quizá, pero claro, claramente un flamenco es un bestseller, es uno de los perfumes más vendidos de Ramón Monegal y está bien que huela, sí. Lo que pasa es que, claro, a mí esta es la versión que me gusta, esta es la versión que yo voy a recomendar sobre todo a los hombres, a los que nos gustan estos tipos de perfumes que tengan estas notas de oud. Así que súper bien este flamenco extract de parfum, esa nota de frambuesa rica, dulcecita, bastante agradable. También tiene un toque floral de iris un poquito atalcado y también obviamente esas notas que ya hablamos de azafrán, cuero y oud que le dan esa profundidad rica. Afortunadamente acá en Santiago de Chile lo puedes probar en Santiago Perfumes, en la tienda Santiago Perfumes que está en el Mall Apumanque, así que puedes ir directamente para allá y probarlo, esta versión y bueno, y casi toda o prácticamente toda la línea de Ramón Monegal, ya que Santiago Perfumes tiene la representación oficial de Ramón Monegal acá en Chile. Así que vayan para allá, pruébenlo, vean cómo anda en su piel y si es que les gusta, bueno, a mí me encantó, la verdad. Así que es totalmente recomendable. Así que eso, muchachos, muchachas, espero que les haya gustado este video. Yo creo que este es uno de los perfumes que merecía una reseña en particular solamente para él. Espero que les haya gustado y que estén bien y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Adiós.